Ayúdame a guardar tus mandamientos. Amén. Porque guardando los mandamientos de Dios vamos a tener paz en nuestras vidas, vamos a ser libres del pecado y del mal. Gloria al Señor, y finalmente una vida eterna, la vida eterna, un lugar feliz por toda la eternidad. Amén. Abra su Biblia, San Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Busque la cita bíblica, y el que no tiene Biblia, escuche con atención la palabra de Dios. Amén. El que no tiene Biblia, escuche con atención y procure adquirir una Biblia. Aquí en la librería, ahí hay Biblia de diferentes precios, ¿ya? Donde usted puede adquirir una Biblia desde 11 soles en adelante, hay Biblia de diferentes precios. La Biblia es la misma, sino lo que varía es por el tamaño, por el tipo de papel, tamaño de letra. Gloria al Señor, algunos detalles que tiene cada Biblia, pero de ahí la Biblia es la misma. Lo que dice adentro, los evangelios, aleluya, las epístolas, los libros de los profetas, los 65 libros de la Biblia, es lo mismo. Amén. No se agrega, ni se añade, ni se le da interpretación a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Es muy importante tener la Biblia, ¿ya? ¿Para qué? Para leerla, meditarla y hacer lo que Él dice en su palabra. Amén. Ya su nombre. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 7, versículo 11 dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y a los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a orar, levante su mano y conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia. Te adoro en espíritu y en verdad, Dios mío. Ven a bendecir tu palabra en esta mañana, Señor. Aliméntanos con tu palabra, Dios mío. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender y comprender sabiduría de lo alto. Derrama tu bendición, Señor, para todos. Salva las almas, Dios mío. Cambia, transforma, liberta, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y quema toda obra del diablo, toda espíritu de las tinieblas, teatro, demonio, principado, potestades, fuerzas malignas, en el nombre de Cristo, sal demonio, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Siéntese, siéntese. Siéntese cómodamente en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal, La Cosecha. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Aquí estamos para hablarle la palabra de Dios. Amén. En Iglesia Pentecostal La Cosecha no le hablamos ninguna cosa que esté fuera de acá de este libro sagrado, que es la Santa Biblia, la palabra de Dios, la boca del Señor. Amén. Aquí le hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios, le guste o no le guste a la persona, porque hay algunos que no les gusta, pero ¿qué vamos a hacer? La palabra de Dios es así. Amén. Y a su nombre. Hay algunos que no les gusta la palabra de Dios y se molestan. Que se moleste el diablo, pero el que quiere ser salvo, el que ama a Dios, no se molesta. Amén. El humilde recibe
recibe la palabra de Dios con humildad. ¿Entiende o no? El soberbio no. El soberbio escucha algo que le están hablando, cosa que está practicando, inmediatamente se embrava, se enfurece y comienza a hablar mal, comienza a criticar. ¿Entiende o no? Aquí hablamos palabra de Dios. Al molestarse usted, no se está molestando con el predicador, se está molestando con Dios. Amén. ¿Quiere molestarse usted con Dios? Es cosa de cada uno. Amén. ¿Quiere estar en paz con Dios? También es decisión de cada uno. Y es una buena decisión. Amén. Es mejor estar en paz con Dios, ¿sí o no? Tenemos paz con Dios, todo nos va a ir bien. Van a venir pruebas, luchas, dificultades. El enemigo se va a levantar. El enemigo va a utilizar al hombre, a la mujer, para hablar mal, para vituperarte, para hacerte sentir mal. Pero el que está con paz con Dios, gloria al Señor, sigue adelante. ¿Entiende o no? Porque esa paz Cristo nos da. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Hay gente que no tiene paz. Hay gente que no tiene tranquilidad. Gloria al Señor, por eso que hace muchas cosas malas. Amén. Aleluya. Pero Cristo le puede dar esa paz cuando usted se arrepiente, pide misericordia, se humilla delante de Dios. El Señor le va a dar paz sobre su interior. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y a su nombre. Y a su nombre. Hoy día el mundo celebra el Día de la Madre, ¿sabe usted o no? Ya, es el mundo, el que no conoce a Dios, que está bajo el maligno, ya. No se trata de celebrar un Día de la Madre solamente, un día, y los demás días ¿qué? No, se trata de obedecer lo que dice aquí la Biblia. Todos los días, honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que nos dice Dios. Amén. Pero como el mundo está lejos de Dios, pues hay un día que se acuerda de su madre y los demás días la maldicen. Los demás días ni se acuerdan si se ha alimentado o no, si está bien o no. Aleluya. Gloria al Señor. No. Todos los días. Y ya. Y si alguna de los que estamos aquí tiene su madre de repente que no conoce las cosas de Dios, y muchas veces cuando la persona no conoce las cosas de Dios, aquella madre muchas veces vive haciendo las cosas del mundo, en pecado, en las cosas de las tinieblas, ¿qué es lo que debe hacer uno como hijo? Orar a Dios por esa madre, ¿ya? Orar a Dios por su madre, no la menosprecie, no. Ore a Dios, Señor, oro por mi mamá, ten misericordia. Mira, Señor, está en malos caminos, pero yo sé que tú lo puedes cambiar, transformarla, libertarla, tráela a tus pies. Esa es una manera también de honrar a su madre. ¿Quiere hacer un ayuno? Puede hacer un ayuno por su mamá. ¿Entiende o no? Esa es una manera también de honrar al padre o a la madre. Y de eso Dios se agrada. A su nombre. Y a su nombre. Ve de repente que su mamá tenga los caminos y en vez de orar por ella, usted le comienza ahí, ¿cómo se llama?, a faltarle el respeto a su madre. Gloria al Señor. No, a la madre no se le falta respeto, aunque esté mal. Ya, se le habla con mucho cuidado. ¿Entienden? Es que es la madre, pues. Ya, es la mamá. Igualmente al papá. Al papá uno no le puede gritar, faltar el respeto. No, hay hijos inclusive hasta que golpean a sus padres. Al papá, a la mamá lo golpean. Aleluya, lo amenazan. Aleluya, ya su nombre. Que el Señor lo reprenda al diablo. Estamos viviendo en esa generación, pues. Ya vamos a leer con la Biblia. La generación que aborrece, que maldice al padre y a la madre. Ya su nombre. ¿Usted sabe quién es la madre de todos los vivientes o no? ¿Alguien sabe? Levante su mano. A ver, ¿quién es? ¿Ah? Muy bien. Pero vamos a corroborar con la Biblia. Abra su Biblia en Génesis. ¿Por aquí saben o no? No saben, creo, ¿no? Aleluya. Oiga, a veces los visitantes, los miembros, a veces saben más que un colaborador, un diácono. Más que nosotros muchas veces saben. ¿Por qué? Porque muchas veces leen la Biblia, pues.
y los hermanos, las hermanas, colaboradores, colaboradoras, ni saben. Aleluya. ¿Por qué le pregunto eso? Porque eso está en la Biblia. Yo no te voy a preguntar algo que está fuera de la Biblia. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 20. Aquí la palabra de Dios dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los, ¿quién es la madre de todos los vivientes? Eva. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿ya? Adán. Gloria al Señor, el primer hombre que Dios hizo en la tierra. Y de la costilla del hombre le sacó a la mujer. ¿Y cómo le puso su nombre? Adán. Eva. Amén. Y aquí dice la palabra del Señor: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ya su nombre. Y Dios les dio un mandamiento. Oiga, un solo mandamiento les dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para que lo obedecieran. Lamentablemente no obedecieron al único mandamiento que Dios les dio. Y por no obedecer al mandamiento que Dios le dio, le vino la muerte al hombre. El hombre no era para que muera. Si nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos obedecían al mandamiento de Dios, ellos no morían. ¿Ya? Ellos no conocían el mal, porque Dios no quiere que la creación de Dios conozca el mal, sino solamente que conozca el bien. El bien es de Dios, lo bueno es de Dios, las cosas buenas son de Dios, a su nombre. Pero lamentablemente Adán se dejó engañar por la mujer se dejó engañar por la serpiente, y dentro de aquella serpiente estaba el diablo, quien los engañó. Ya su nombre. Dice la palabra de Dios, abra su Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 15. Aquí está el mandamiento que Dios le dio. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Escucha lo que Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A su nombre. Cuando Dios dice no, es no, pues, ¿entiende? ¿Ya? Dios le dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás. Aleluya. Porque el día que de él comieres, ¿qué le iba a pasar? Ciertamente morirás. A su nombre. Y en el capítulo 3, ahí vemos la desobediencia del hombre. Había un animal, la serpiente, que era astuta, más que todos los animales que Dios había creado. Y se había dado cuenta que Adán y Eva no habían entendido bien lo que Dios les había dicho. El diablo se encarga de engañarnos cuando la persona no escucha bien los mandamientos de Dios. A su nombre. Y le hace una pregunta. Le hace una pregunta a la serpiente. Dentro de la serpiente está el diablo. Estaba el diablo, ¿ya? Estaba ahí el diablo. En otras palabras, el diablo le estaba preguntando. Aleluya. Cuando el diablo te pregunte algo, no le hagas caso. No hay que hacerle caso. ¿Ya? Cuando el diablo te hable algo, no le haga caso. Repréndalo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Repréndalo en el nombre del Señor Jesús. Apártate de mí, Satanás, y a su nombre. Entonces comenzó aquí a hablar la mujer con la serpiente. Con que Dios ha dicho que no comáis del árbol del huerto, le pregunta. Y la mujer, ¿qué le respondió? En el versículo 2 de Génesis 3.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Oiga, el diablo no se le da explicación de lo que Dios te dice. Ya. Al diablo no se le da ninguna explicación. ¿Entiendo o no? ¿Para qué darle la explicación al diablo? Le das la explicación al diablo, el diablo te va a comenzar a envolver. ¿Entiendo o no? Con el diablo no se conversa, con el diablo no se le da ninguna explicación. Aleluya. Pero aquí Eva le comienza a dar explicación a detalle de todo lo que Dios le había dicho a ellos, a Adán y a Eva. Gloria al Señor. Y bueno, que le diera la palabra tal como el Señor le había dicho, sino que aquí Eva le agrega a la palabra de Dios, y ahí fue su caída, lamentablemente. En una sola palabra, ahí se cayó. Ya su nombre, repito el versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él. Eso le había dicho Dios, ¿sí? No comeréis de él. Pero aquí agrega algo más: ni le tocaréis para que no muráis. Aleluya. Ya su nombre. Ni le tocaréis. Una cosa es tocar y otra cosa es comer. ¿Sabe usted eso o no? ¿O no sabe? Este micro que tengo aquí en mi mano, yo lo estoy tocando, pero no lo puedo comer. Lo como, me muero, me atoro. A su nombre. Hay que saber entender las cosas de Dios. Hay que saber entender la palabra de Dios, y mucho más cuando Dios te habla. ¿Entiendes o no? A veces Dios le habla, Dios te dice algo y la persona ya le da interpretación o ya está imaginándose otras cosas. Y a su nombre. No, no haga eso. La palabra de Dios es clara y Él te habla claramente. Y no hay que agregarle, ni quitarle, ni darle interpretación. Aquí Eva le dio interpretación a la palabra de Dios. Le agregó a la palabra de Dios. ¿Qué le agregó? Ni le tocaréis. ¿Entiende o no? Para que no moráis. Ahí sí le dijo bien. Entonces dice la palabra de Dios: la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí le dijo bien la serpiente, pero sí le engañó en una sola palabra, en la palabra no. El Señor le había dicho: vas a morir, y la serpiente le dijo: no morirás. Aleluya. Luego lo demás le habló lo que era verdad. Sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán, Eva, ellos no conocían el mal. Nada. Ellos conocían solamente lo bueno. Inclusive, ¿sabe usted? Ellos estaban desnudos físicamente. ¿Ya? Estaban desnudos ahí en el huerto del Edén. Pero ellos no se miraban su desnudez. No se miraban su desnudez. O sea, ¿por qué? Porque tenían unas túnicas celestiales. ¿Ya? La cual cubría, gloria al Señor, su desnudez. Unas túnicas celestiales, lo cual no permitía que ellos se vean su desnudez. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, aquí la serpiente le dijo: sabe Dios que el día que él comas vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya su nombre.
¿Se da cuenta o no? Cuando la persona desobedece al mandamiento de Dios, sus vestiduras celestiales desaparecen. Y ellos se vieron desnudos. A su nombre, comenzaron a conocer el mal, lamentablemente. Aleluya, comenzaron a conocer el mal. Y por esa desobediencia también conoció el hombre la muerte. Romanos 6:12 dice, porque por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y por cuantos todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, lamentablemente, pues la muerte llegó para todos los hombres. Aleluya, por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ya su nombre. Gracias a Dios que Dios en su grande amor y misericordia envió a un postrer Adán que se llama Jesucristo, que nació de María, su madre, una mujer temerosa de Dios. Ya. Y Jesucristo fue obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor, nació ahí Jesucristo, el ser santo. Porque todo nacimiento de una relación entre hombre y mujer nace en pecado. Por eso que el salmista David decía en su oración, Señor, en pecado he nacido, en pecado me engendró mi madre. Y a su nombre. Porque todo nacimiento de una relación entre hombre y mujer nace en pecado. Porque arrastramos ese pecado desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Jesucristo, Él no nació de una relación entre hombre y mujer. Él nació por el Espíritu Santo de Dios que engendró en María, una mujer temerosa de Dios, de las más temerosas de Dios que habían en aquellos tiempos en el pueblo de Israel. Y a su nombre. Y Dios utilizó a aquella mujer, pues, para hacer su obra ahí. Amén. Dios sabe lo que hace. Amén. Dios sabe cómo lo hace. Y la utilizó aquella mujer para hacer su obra a través de esa mujer que temía a Dios. A su nombre. Y a su nombre. Gloria al Señor. Y nació nuestro Señor Jesucristo, el ser santo, el que nunca pecó. Este es el postrer Adán. Amén. El primer Adán nació. Gloria al Señor, Dios lo formó, pero pecó. El postrer Adán no pecó. El postrer Adán, que se llama Jesucristo, se mantuvo en obediencia. Desde su nacimiento hasta su muerte y muerte en cruz. Por eso dice la Biblia que Dios lo ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y a su nombre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ante el Señor Jesús se doblará toda rodilla. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Están, ahí está el trono de Dios, ahí está los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines y todo ser que Dios ha creado. Amén. Ahí están en los cielos. Aquí en la tierra, ¿quién está? Nosotros, los hombres. Amén. Que Dios lo formó del polvo de la tierra. Y abajo de la tierra, ¿quién está? Abajo de la tierra están también, hay personas abajo, ¿ya? También hay personas. ¿Quiénes son estas personas? Toda persona que se muere rechazando la gracia de Dios. Toda persona que se muere sin aceptar a Jesucristo como un Salvador, se muere en pecado, se va para abajo.
¿ya? Se va para la condenación eterna. Su alma desciende al Seol. Aleluya. La Biblia dice, de todo lo que te viniere la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque al Seol donde vas, no hay esas cosas. El Seol, ¿qué cosa es? Infierno, el sufrimiento, el ay, el lamento por los siglos de los siglos. Ya su nombre, ya su nombre. Es el Seol, es el infierno. ¿Entiendo o no? Todo nos es lícito hacer aquí en la tierra. Ya, todo, todo, todo. Pero hay que ver si lo que hacemos pues nos lleva para arriba o nos lleva para abajo. Aleluya. Ahí está el problema, pues. El hombre tiene libre albedrío. Por eso que hace de todo. Amén. Y muchas veces no le pasa nada. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tiene ese libre albedrío, pero Dios le habla en su palabra. Le habla, le advierte, de todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pero al Seol donde vas, no hay esas cosas. Ya su nombre. Usted obedece los mandamientos de Dios, obedecemos a los mandamientos de Dios, nos vamos para la vida eterna, a morar con Cristo por toda la eternidad. Hacemos lo que queremos, lamentablemente nuestro lugar no es con Dios, sino es abajo. Y eso es momentáneamente, porque después los que han muerto en pecado van a resucitar para dar cuenta a Dios en la segunda resurrección, y luego de dar cuenta a Dios van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la cual va a ser esta tierra en la que nosotros habitamos ahora. Esta tierra está destinada para ser consumida con fuego, ¿ya? Eso lo dice la Biblia, que todo lo que hay aquí en este mundo va a arder. Amén. Los elementos ardiendo serán consumidos. Esta tierra se va a convertir en una brea ardiente que no se apagará ni de noche ni de día. Y ahí van a ser lanzados todos los que den cuenta, se murieron en pecado, se fueron al infierno, luego resucitan, dan cuenta a Dios y luego lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya su nombre. Pero Dios nos puede librar de la condenación eterna. ¿Cuándo? Cuando nosotros aceptamos su palabra, creemos en él, lo aceptamos, lo recibimos en nuestras vidas, confesamos con nuestros labios que él es el Señor. ¿Entiende o no? Y doblamos rodillas mientras estamos aquí en la tierra y Dios nos concede la vida, doblamos rodillas ante Dios, a su nombre. Porque ante Dios se doblará toda rodilla. ¿Entienden? No lo quiere doblar aquí en la tierra mientras Dios le concede la vida. No se quiere humillar aquí. Un día va a tener que doblarlo, pero abajo, en el infierno. Ahí va a tener que doblarlo. Ahí va a implorar misericordia. Ahí va a decir, Señor, ahora sí. Ahora sí sé que lo que tu palabra decía era verdad. Señor, dame la oportunidad de poder arrepentirme, de poder alcanzar misericordia. Dame una última oportunidad. Pero de abajo no hay oportunidad. La oportunidad el hombre y la mujer lo tiene aquí en la tierra mientras Dios les concede la vida. Por eso que a veces Dios nos habla en su palabra una, otra y otra vez. ¿Entienden o no? Pero muchos dejan pasar la oportunidad que Dios le da. El Señor le dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y hay gente que deja pasar la oportunidad que Dios le da. Se anuncia un bautismo, pero lo deja pasar. No, para otro bautismo será. No, todavía no, será para más adelante. Está dejando pasar la oportunidad que Dios le da. Se muere esa persona, su salvación corre peligro porque dejó pasar la oportunidad que Dios le dio. Se muere en pecado, su lugar va a ser la condenación eterna, y ahí va a querer salir de ese lugar y aceptar a Cristo y bautizarse y obedecer los mandamientos de Dios, pero ya no va a poder porque va a ser muy tarde. A su nombre. Antes que sea tarde, usted doble rodillas aquí ante Dios.
Humillémonos delante de Dios, reconozcamos que somos fallos, somos pecadores. Amén. Y el Señor, Él en su grande amor y misericordia, Él nos va a perdonar porque Él es amplio en perdonar. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Oiga, hay hombres con pensamientos inicuos, terribles, que envenenan al prójimo. Y el Señor te dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Te mueres con malos pensamientos, te vas para abajo, lamentablemente, y abajo vas a estar pidiendo misericordia, auxilio. Ya no va a haber más perdón, porque cuando la persona se va para el infierno, de ahí nadie lo saca. Ni misa, ni purgatorio, ni rezos, nada te saca de la condenación eterna. Mientras está con vida, la persona puede cambiar su rumbo, de lo que estaba caminando para el infierno, caminar para la vida eterna, de lo que andaba en tinieblas, pasar a la luz que se llama Jesucristo, de lo que estaba caminando agarrado de la mano de Satanás, pasar a caminar a gloria a Jesús, de la mano del Señor, de lo que tenía pensamientos que le ponía el diablo, a tener los pensamientos divinos de Dios. A su nombre, a su nombre. En esto pensad, dice el Señor, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre. Si alguna cosa digna de alabanza, en esto pensar. Hay que tener la mente de Cristo. Ese es el que se salva, el que anda en la mente de Cristo. Y a su nombre, y a su nombre. Vamos a leer en Proverbios algo acerca también del padre, de la madre. Gloria al Señor, aprovechando que hoy día es un día que el mundo celebra esta gloria a Jesús, el día de la madre. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23, capítulo 23, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y a su nombre. Oye a tu padre. ¿Ya? Primeramente a nuestro Padre que es Dios, y también a nuestro Padre terrenal. Gloria al Señor. Cuando nos da un buen consejo, hay que tratar de oírlo y aplicarlo. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Ya? Tarde o temprano vamos a llegar a envejecer, si es que Cristo no viene y todavía tenemos vida. ¿Ya? ¿Cómo le gustaría a usted que le traten sus hijos? ¿Ah? ¿Cómo le gustaría que le traten? Usted ya está todo anciano, de repente arrugado, de repente ni puede caminar. ¿Cómo le gustaría que le traten a usted, sus hijos? ¿Le gustaría que le menosprecie? No, ¿verdad? Gloria al Señor, no le gustaría eso. Entonces, usted tampoco, nosotros tampoco, no hagamos eso. ¿Entiende o no? Cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice el Señor? Repítalo. No la menosprecies. Amén. Y a su nombre. Proverbios 30:11. A ver qué nos dice por aquí los sabios consejos de Dios. Bendito sea Dios. Y a su nombre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Y cuántos están durmiendo? Aleluya. No duerma ya. En la casa de Dios no hay que dormir, hay que despertar, hay que estar con los oídos y con los ojos atentos a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 30, versículo 11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Se acuerda que le dije eso en antes o no? ¿Se acuerda o no? Que ahora hijos que maldicen a su papá, a su mamá, lo menosprecian, le insultan, inclusive hasta lo golpean y hasta los matan.
¿Ya? Muchas veces lo matan porque muchas veces el papá, la mamá tiene bienes de este mundo, tiene herencias, tiene terrenos, tiene negocios, empresas, fábricas. Y esos hijos malcriados, desobedientes, generación mala, gloria al Señor, maldice al papá, a la mamá y muchas veces hasta lo matan. Le hacen brujería muchas veces para que se mueran enfermos. Aleluya, ya su nombre. Hay generación que maldice a su padre. Y en esa generación estamos viviendo en la actualidad. Y a su madre no bendice. Aleluya, no, al papá no se le maldice, ¿ya? Porque esa maldición la vas a llevar, la va a llevar aquel hijo que maldice al papá. Y a la madre tampoco se le maldice, sino se le bendice, se ora por ellos, se le desea lo mejor, se desea que Cristo esté con ellos, habitando, morando, guiándolos, cuidándolos, entiéndanos, proveyéndolos también. Entiendan que la bendición de Dios esté sobre nuestros padres. Ya su nombre. Ese es un hijo que al menos teme a Dios. Aleluya. Ya su nombre. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Aleluya. Hay cosas que la persona practica muchas veces y lo hace inmundo. Al hombre, a la mujer. Por ejemplo, la mujer que utiliza pantalón. El pantalón para la mujer le hace inmundo delante de Dios. En su propia opinión está limpio, limpio. Pero delante de Dios está en inmundicia. Ya su nombre. Deuteronomio 22:5, la palabra de Dios dice, la mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre la ropa de la mujer, porque abominación a Dios es esto cualquiera que esto hace. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Amén. El hombre debe de vestirse como un verdadero hombre, con su pantalón, con su camisa, ya. Gloria al Señor, como verdadero hombre, pues. Dios no nos ha hecho medios afeminados a los hombres, no, no. Vestía. Le dio mandamientos para que lo guardase. Lo que le llaman el homosexualismo, el lesbianismo, y eso es pecado delante de la presencia de Dios. En Iglesia Pentecostal La Cosecha no discriminamos a nadie, pero sí le hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios, porque le se muere en homosexualismo, en el lesbianismo, la mujer. A su nombre, a su nombre. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Por eso en la oración dígale, Señor, no permitas que el diablo utilice mi boca para lo malo. ¿Ya? Porque dice la Biblia que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Y de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y en esa generación estamos ahorita, cuyos dientes son como espada y sus muelas cuchillos.
¿Ya? Es la generación mala, pues. Es la generación mala que Cristo dice, generación de víboras. ¿Entiende o no? Que no le interesa, habla cualquier cosa, sin importarle nada. ¿Ya su nombre? ¿Te quieres ser la generación bendita de Dios o la generación de víbora, la generación de Caín, la generación del maligno? ¿Cuál generación quiere ser usted? ¿Ah? ¿Quiere ser salvo? Salva. Hay que ser de la generación de Sé, la generación bendita de Dios, porque es lo que se salva. Y esa generación no hace esas cosas, no maldice, aleluya, no practica lo malo, no habla palabras que no debería hablar. ¿Entiende? Aleluya, ya su nombre. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Porque un día de repente van a haber sorpresas. Y de ahí va a estar lamentándose uno. Ya su nombre. Ya su nombre. Abra su Biblia en Isaías capítulo 66, versículo 13. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Aleluya. Isaías capítulo 66. ¿Se da cuenta lo lindo es que tener la Biblia o no? Lo lindo que es tener una Biblia, leerla, meditarla. ¿Entiendes? Aleluya. Es algo maravilloso la palabra de Dios. ¿Ya? Isaías capítulo 66, versículo 13 dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Ya su nombre. ¿Y cuántos de vosotros también queremos recibir este consuelo de parte de Dios? Levanta tu mano. Consuélame, Señor, diga. De repente alguien ha perdido algún familiar, está triste. Señor lo puede consolar. ¿Ya? Alguien por los problemas, por las aflicciones, está triste. Dios lo puede consolar. En Jesús, en el Señor usted puede encontrar aquel consuelo. Amén. Como aquel a quien consuela su madre. ¿Ya? Muchas veces nuestra madre se preocupa por nosotros, ¿sí o no? La madre se preocupa por nosotros, se preocupa por sus hijos. ¿Cómo estará mi hijo? Y cuando algo le pasa, lo consuela, lo ayuda, lo alienta, lo trata de orientar por el buen camino, ¿sí o no? Eso hace una verdadera madre. Porque ahora también hay madres que no les importa nada. ¿Ya? Abandonan a sus hijos, los maltratan, hacen muchas cosas, ¿ya? Gloria al Señor, pero es por la maldad que hay en la tierra, pues. Gloria al Señor, inclusive hay madres que hasta lo matan a sus hijos también, padres, madres, por los problemas se matan, matan a sus hijos, matan a la mamá, matan a todos, ¿ya su nombre? Una verdadera madre consuela a su hijo cuando algo de repente le está pasando, alguna cosa, lo trata de orientar, de instruir en el camino de Dios. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ya su nombre. Y como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, dice el Señor. ¿Entiéndonos? Mire, el amor de madre es grande, ¿no? Pero mucho más grande es el amor de Dios. ¿Entiende o no? Ni el amor de madre lo podrá igualar. Hay una alabanza así. ¿Ya? El amor de Cristo lleno de ternura. Que ni el amor de madre lo podrá igualar. Usted sabe cómo es el amor de madre. ¿Ya? Pero el amor de Dios es mucho más grande. ¿Entiende o no? Y aquí nos habla, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Eso le dice el Señor al pueblo de Israel. Y también esas palabras que le dice al pueblo de Israel, también el Señor vino trayendo este consuelo para toda la humanidad. Después que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, al tercer día Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde ahí Él está intercediendo por usted, por mí, ante el Padre para consolarnos. A su nombre, a su nombre. San Lucas 7:11, donde hemos comenzado, aquí vemos que Jesucristo consoló, ayudó a una madre que se encontraba en aflicción.
derramando lágrimas por la partida de su hijo. Había muerto, era viuda y era su único hijo. Y a su nombre. Pero en Jesucristo encontró ese consuelo, pues, amén. San Lucas capítulo 7, versículo 11 dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Oiga, al Señor Jesucristo le seguían sus discípulos y una gran multitud. ¿Por qué hace esas dos separaciones? Aleluya, porque una cosa son discípulos y otra cosa es la multitud. Es como acá, por ejemplo, aquí en Iglesia Pentecostal La Cosecha. Aquí vienen dos clases de personas también. Unos, los que son los discípulos del Señor Jesucristo, que son los hermanos miembros, miembras, colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreras, pastores. Yo también soy discípulo del Señor Jesucristo, ¿ya? Y también vienen, ¿quiénes vienen? Los visitantes, ¿ya? Católicos, libres pensadores, hermanos de otras congregaciones, ateos, y así, muchas personas que son visitantes, ¿ya? Ahí están los dos tipos de personas, los discípulos y la multitud, ¿ya? Su nombre. Para ser discípulo del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que dice el Señor Jesús, San Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la persona escucha la palabra de Dios que le está hablando otro discípulo del Señor Jesús, y aquel visitante, aquel oyente escucha la palabra de Dios y acepta a Cristo y se bautiza, pasa a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Amén. A su nombre. Aquí en Iglesia Pentecostal La Cosecha, nosotros hacemos discípulos del Señor Jesucristo. Aquí no hacemos discípulos del Pastor Córdoba, no, no. Aquí hacemos discípulos del Señor Jesucristo. Y el discípulo hace lo que su maestro le enseña. Pastor, ¿y quién es su maestro? Mi maestro se llama Jesucristo. Amén. Aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha, nuestro maestro se llama Jesucristo. Y lo que Él dice, nosotros hacemos. A su nombre. Con la ayuda de Dios, aquí tratamos de hacer lo que el Señor Jesús dice. Es por eso que Dios está con nosotros. El enemigo se levanta como usted ni se imagina. El diablo te amenaza de una o de otra manera. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a su nombre. Y usted que quiere ser discípulo del Señor Jesucristo, es lo mejor que puede hacer en toda su vida. Amén. En este día, acepte a Cristo. ¿Y qué más va a hacer? Bautícese. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dice el Señor Jesucristo. Usted escuchando la palabra de Dios, el Evangelio, cree en Jesucristo que es su Salvador. Acepta su palabra y se bautiza. El Señor dice que este va a ser salvo, el que se creyere y se bautiza. Amén. A su nombre. Para la gloria de Dios, va a haber bautismo en las aguas el día domingo 11 de junio del año 2023. Ya estamos ya a menos de un mes, El día de mañana, lunes 15 de mayo, es el último día de inscripción para los que quieren bautizarse. Usted que quiere ser salvo, no desaproveche la oportunidad que Dios le da, que puede ser la última. Mire todo lo que está pasando en el mundo. Observe, mire. Y algunos lo sienten también en su propia vida. Hay una enfermedad que ahora está atacando casi a todos. ¿Sabe usted cuál es o no? El dengue, ¿verdad? ¿Y eso qué cosa? Eso es una obra del diablo. Son plagas que las pone el diablo. Y Dios lo permite que vengan esas plagas. ¿Para qué? Para que la gente busque a Dios y arrepienta, porque el fin está cerca. Ya su nombre.
el dengue está atacando terriblemente a las personas, ¿ya? Y esa enfermedad, cuando llega ya a una gravedad, finalmente hasta le lleva a la muerte. Esa enfermedad te agarra en diferentes maneras. Hay algunos que le da con dolencia en el estómago. Hay otros que le da con dolor de cabeza, dolencia en los músculos, en los huesos, en el cuerpo, en los brazos, en las piernas. Hay otros que le comienzan a salir como puntos rojos y le comienzan a picar en el cuerpo. Aleluya. Hay otros que le da con tos, con fiebre. En diferentes maneras se manifiesta esa enfermedad. Amén. Donde muchas veces los hospitales están llenecitos de ese tipo de enfermos. Aleluya. Pero la persona que busca a Dios, se refugia en el Señor, Dios tiene poder para librarlo. Le puede venir la plaga, le puede venir la enfermedad, pero tenemos a un sanador que se llama Jesucristo y Él nos puede sanar. Y a su nombre. Pero para el impío, para el pecador, ¿quién le va a sanar, pues? Aleluya. La medicina. Cuando es la mano de Dios, no te sana ni la medicina, oiga. Cuando es la mano de Dios, no te sana ni la medicina. El único que te puede sanar se llama Jesucristo cuando la persona se arrepiente. Y a su nombre, tenga cuidado con la mano de Dios. Tenga mucho cuidado, y ahora mucho más en estos tiempos, ¿ya? Porque la mano del Señor está extendida para sanar y para salvar, pero también está extendida para castigar. Así que tenga cuidado, ¿ya? Tenga muchísimo cuidado. Gloria al Señor, y a su nombre. Señor lo ama, quiere salvarlo, ¿ya? Y Dios permite todas estas cosas para que la gente se acuerde de Dios, busque a Dios, se convierta a Cristo, crea en Cristo, se bautice, guarde los mandamientos de Dios para que sea salvo, salva, a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos queremos ser salvos? Digan gloria a Dios. ¿Quiere ser salvo? Salva, ¿sí? En Cristo hay esperanza, amén. Y entonces ya sabemos, a Jesucristo también le seguían dos tipos de personas, sus discípulos y las multitudes. Ahí entre las multitudes estaban las religiones, por ejemplo, los fariseos, escribas, herodianos, saduceos. También muchas personas gentiles que lo seguían a Jesucristo porque veían señales, milagros. Y a su nombre. Versículo 12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Se da cuenta o no? Ese es Dios, el Señor Jesús, quien nos consuela. Muchas veces derramamos lágrimas, ¿ya? Pero ¿quién nos consuela? Jesucristo. ¿A usted también quiere que Jesucristo lo consuele sus lágrimas o no? Y estas mismas palabras te dice cuando uno viene a Jesucristo: no llores. Amén. Y a su nombre. Aquí estoy para ayudarte, dice el Señor. Versículo 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Se incorporó el que había, en otras palabras, resucitó. Ya, de lo que estaba muerto, no respiraba. ¿Y por qué no respiraba? Porque su alma había salido. Pues, ¿sabe usted que cuando la persona muere, su alma sale? ¿Sabe usted o no? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tres cosas, grábeselo bien. Cuerpo, que es lo que sentimos ahora, esto, la materia, ¿ya? Cuerpo físico. Alma. Dentro de nosotros tenemos alma. Y esa alma es la que no la sentimos ahora, mientras estamos con vida. ¿Cuándo comienza la persona a sentir su alma? Cuando la persona muere. Ahorita lo que sentimos es el cuerpo. Un dolor, ¡ay, me duele! Dolor. Se corta usted con de repente alguna cosa. Le causa dolor y siente ese dolor. ¿Ya? Pero el alma no la siente. Y al alma la persona la mata cuando practica pecado. ¿Entiende o no?
cuando practica pecado y mata el alma, pero no lo sentimos ahora. Después que la persona muere es lo contrario. Este cuerpo ya no lo siente. Lo hagan en mil pedacitos, no lo siente. Su alma sale y comienza a sentir. Todo lo que hizo en vida, ahí lo comienza a sentir. A su nombre. Se murió sin Cristo, su alma sale y se va para abajo al infierno. Se murió con Cristo, su alma sale y se va al descanso. Se va al reposo, para que cuando Cristo venga, Él lo va a despertar cuerpo y alma para resucitar con un cuerpo transformado a la vida eterna, a morar con Cristo por toda la eternidad. Y a su nombre, así son las cosas del Señor, y a su nombre. Entonces él, dice la Biblia, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Cómo se va a sentir esta madre? Muy feliz, ¿verdad? Feliz, alegre. Era su único hijo. Era viuda, vivía sola con su único hijo. Pero, y se le había muerto. Aleluya. Pero Dios le dio consuelo. Lo resucitó. ¿Ya? Y versículo 16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y a su nombre. Y ahora Dios no solamente ha visitado el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, sino está visitando Chiclayo con la iglesia Pentecostal La Cosecha. Porque esta es la iglesia de Dios. Está visitando Piura a través de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Está visitando Guarmaca. Hoy día está ahí nuestro pastor predicando la palabra de Dios. Ahí está visitando los Dios. Amén, a través de su siervo. Está visitando Huancayo, Lima, Casma, y donde está la iglesia Pentecostal La Cosecha, a través de sus siervos, a través de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Oiga, y está visitando a muchas naciones. Amén. Dios está visitando a muchas naciones a través de sus siervos, de sus siervas que salen de acá del Perú a otro país llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Y dice la Biblia: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. ¿Cuándo glorifican a Dios? A ver, diga gloria a Dios. Oiga, cuando haya un milagro hay que glorificar a Dios de todo corazón. A veces un enfermo se sana, apenas la persona glorifica a Dios. Apenas la persona da palmas para Cristo. Y hasta el que se sana, ni gracia le da el Señor a veces. Antiguamente los que se sanaban, gloria al Señor, usted veía la alegría que sentían. Saltaban, caminaban, levantaban las manos, gracias Señor, porque me ha sanado, a su nombre. Eso es un verdadero agradecido de Dios, pues. Pero la Biblia se tiene que cumplir. La Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, y a su nombre. Pero para las cosas malas, ahí sí la gente abre su boca y lo abre fuertemente para maldecir, para hablar malas palabras, para hablar mal de su prójimo. Ahí se abre la tremenda bocaza. Pero para alabar a Dios, para darle gloria a Dios, para contar sus maravillas, ahí el diablo te pone un tapón, un sello en la boca. A su nombre. Necesita ser libre por Cristo, ¿ya? Necesita ser libre por Cristo. Porque atado del diablo, no puedes ir para arriba. Atado de los demonios, no puedes ir para arriba. Dígale: Señor Jesucristo, perdóname. Señor Jesucristo, abre mi voz, abre mis labios para glorificar tu nombre, para hablar de tu palabra, para hablar de ti, Señor. Amén. Y pongo un tapón en mi boca cuando el diablo quiere utilizar mi boca para hablar cosas que no debo de hablar. Y a su nombre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo.
Qué bendición, ¿no? Cuando Dios te visita. Amén. Ahora, Dios, ¿cómo te va a visitar? A través de su siervo, pues. ¿Entiendes, no? Chiclayo, ¿cómo está siendo visitada? A través de su siervo, de su iglesia. La iglesia Pentecostal La Cosecha, donde está morando el Espíritu Santo de Dios, libertando, sanando, bendiciendo y también castigando al que se levanta contra su obra y contra sus siervos. Y a su nombre. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y también la fama de la iglesia Pentecostal La Cosecha se está extendiendo. Los enfermos se sanan y mucha gente se dice, vamos para la iglesia Pentecostal La Cosecha, ya que no hay sanidad en el médico, ya que no hay sanidad en el brujo, vámonos para la iglesia Pentecostal La Cosecha. Ahí escucho yo de milagros, ahí escucho que Cristo sana, salva, vámonos. Vienen, escuchan palabra de Dios, creen en Cristo, le piden al Señor el milagro y el Señor le sana. Amén. Usted que está aquí en la casa de Dios, ha venido enfermo buscando un milagro, una bendición de parte de Dios, crea en Cristo. Pídale al Señor. Cuéntele su enfermedad, su aflicción, su dolor que usted tiene. Y dígale, Señor, yo creo que en este día tú me vas a sanar. Usted dice esa palabra, eso va a acontecer. En este día, Cristo le sana. Amén. Usted dice, poco a poco me voy a sanar. Eso es lo que usted dice, eso va a suceder. El día viernes llegó aquí una persona. Le pregunté, ¿qué enfermedad tiene? Ah, dice, tengo esta enfermedad. Me duelen mis huesos, mi cuerpo. Y ya, pero ya estaba viniendo esa persona. Gloria al Señor. ¿Y quiere decirte sano ahora? Ya como poco a poco quiero sanar, me dijo. Ya poco a poco me sanaré, dijo. Ah, ya pues como dice poco a poco, ya. Vaya, tome su asiento y espere que poco a poco el Señor obre en su vida. Y lo mande para que se siente, pues. No lo voy a orar si es que él dice poco a poco. Esa es su fe. Ya. Aleluya. Se ora cuando la persona cree. ¿Entiende o no? Y le dice, Señor, yo quiero sanarme ahorita. Entonces se le ora y inmediatamente queda sano porque ya dijo la palabra. Y dice la Biblia, si dijeres una palabra en tu boca y en tu corazón y no dudares, lo que dice, lo que diga será hecho. ¿Usted cree eso o no? Usted cree a la palabra de Dios en este día también. Usted le pide a Dios, sáname Señor, Él va a hacer un grande milagro en su vida para la gloria de Dios Padre. Amén. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Hay muchas cosas más que hablar, ¿eh? Pero por ahora ahí nomás todo de pie. De pie por ahora. De pie, de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Levante su mano para Dios en alto, en alto. De pie, por favor, de pie, de pie.